Hola a todos, eh, ya estamos por comenzar eh, el ayuntamiento virtual de la escuela primaria Chase Street. Como verán, ten, ya tienen el conteo regresivo. Eh, la junta comenzará a eso de un minuto y treinta segundos y esperemos que comience. Como siempre, si tienen alguna dificultad con, con el audio, eh, si hay alguna dificultad, algún problema técnico. Por favor, déjenme saber en los comentarios. Eh, también, si, si es que no, no pudieron eh, responder a una pregunta que, que usted tenía, eh, puede poner esa pregunta en los comentarios y vamos a responder a sus preguntas. Entonces, pues ya estamos por comenzar, falta un minuto. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Ayuntamiento de Chase Street. Estamos aquí para darles información sobre la escuela y este año escolar. Estamos muy agradecidos de que estén con nosotros esta tarde para apoyar a nuestra escuela, ya que comenzamos este proceso de aprendizaje virtual. Tuvimos que hacer un cambio en el formato del programa. Esto no es un ayuntamiento en vivo. Esto es una, un ayuntamiento grabado y van a tener eh, los comentarios disponibles para que ustedes puedan hacer sus comentarios y estos serán respondidos eh, cuando puedan. Pero esto es algo pregrabado. Ella es la directora Angela Jackson, la directora interina. Ha trabajado con el distrito por 35 años como maestra, direct subdirectora, directora y directora ejecutiva. Está muy contenta de estar aquí en Chase y espera poder trabajar con los maestros, los estudiantes, el personal y la comunidad y continuar el trabajo en Chase. Esto es un año nuevo. Ya los, ya los estudiantes se están preparando para el año virtual. Los maestros han estado trabajando mucho. Y ella tiene que decirles que los maestros han hecho un buen trabajo preparándose para el comienzo del año. Muchos de ustedes pudieron ir al, al Open House y ella espera que hayan recibido información valiosa para poder comenzar el año escolar. Luego vamos a comenzar el próximo año escolar la próxima semana. Nos vamos a enfocar en el desarrollo socioemocional de los estudiantes. No quieren que se preocupe del, del horario o de cuán largo va a ser el horario. Solamente queremos comenzar eh, el año y que los estudiantes puedan participar lo más que puedan esa primera semana. Pero estamos muy agradecidos de trabajar con ustedes. Ahora vamos a comenzar el foro. Vamos a comenzar a, a responder las preguntas que han sometido. Ahora, si se sienten que no respondieron alguna pregunta, pueden eh, aún así someter sus preguntas. Ahora el panel se va a presentar. Él es el señor Matt Snow, lo, tal vez lo ha visto en el edificio anteriormente. Él ha estado sirviendo como maestro de educación especial. Este año él es el subdirector y él espera ver a todos los estudiantes en el edificio ya cuando el tiempo sea eh, apropiado y comenzar el año el 8 de septiembre. Saludos a todos. Ella es una, eh, una de las maestras de instrucción en Chase. Ya lleva 13 años en Chase y 21 años como educadora. Ella se supone que esté apoyando a los maestros en su desarrollo como instructores y también apoyar a los estudiantes de forma indirecta asegurándose de que exista una buena instrucción para ellos. Ella es la señora Erica Hardaway, es la secretaria y especialista de compromiso familiar de la escuela. Ella trata de que todos estén organizados en Chase. Tan, han visto eh, el boletín que ella ha estado compartiendo cada semana. Y están haciendo lo posible para mantenerse en comunicación con ustedes. La señora Hudson es la especialista de medios o bibliotecaria. Ella ha estado trabajando con la tecnología, con los dispositivos de aprendizaje, manteniendo la página web. El boletín para las familias. Y parte de su trabajo es conectar a las familias y a los estudiantes con eh, la escuela, con la instrucción. La señora Cynthia Ballard, eh, consejera escolar. Ya lleva más de 20 años trabajando como consejera. También ella ofrece apoyos para las familias, ofreciéndoles recursos comunitarios, ya como, como los necesiten. Ella también es parte del, de lo que llaman el, el programa Second Step, segundo paso, que se hace en las mañanas. Este es un programa que se enfoca en el aprendizaje socioemocional de los estudiantes, en las escuelas y en la, y en la clase. Ella va a estar eh, verificando con los estudiantes y con los adultos, viendo cómo los estudiantes están. También va a estar eh, ofreciendo clases clase grabadas. Um, se dan todos los viernes al mes. Y cualquier necesidad que tengan para reunirse con ella, con, como consejera, los maestros van a estar al tanto con ella. Los estudiantes también pueden hacer su propio referido hacia ella. Esto se hace a través de un enlace eh, por las horas de oficinas virtuales. Se puede encontrar el formulario en la página web de Chase Street. Ella espera un buen año escolar. La señora Adams. Una de las maestras del programa GIF para estudiantes avanzados. También es la coordinadora de las evaluaciones del programa Spectrum. Y también está colaborando con el primer grado este año. La señora Ragsdale. Ya lleva 22 años en Chase Street enseñando música está representando a las maestras de las clases especiales. La señora Hanks es la coordinadora de educación especial que sirve a la escuela Chase Street. Uh, también tienen a la enfermera escolar. ya está transicionando a una nueva labor en el distrito pero va a continuar sirviendo a Chase Street como enfermera hasta que llegue la enfermera nueva la señora Hult, uh, Hilton quien está muy contenta de unirse al equipo de Chase Street Ahí tienen la información de contacto para la, enferme, la enfermera escolar. Si tienen alguna pregunta para alguna de las enfermeras, siéntanse en confianza de contactarla a esta información. También tiene unos enlaces importantes que habla sobre la guía eh, para, la, para la cuarentena. Y el aislami aislamiento. Entonces ahí pueden ver la diferencia entre la cuarentena y el aislamiento cuando se trata del COVID-19. También han estado evaluando eh, la data, los datos y las guías del Departamento de Salud de Georgia. Para el regreso a la escuela, este es nuestro enfoque ahora mismo. Queremos que los estudiantes lleguen al edificio, vuelvan al edificio, y queremos hacerlo de la forma más segura posible, siguiendo todas estas guías. Nuevamente, si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con esta información de contacto. Ahora vamos a empezar con el panel que van a estar proveyendo información ya pregrabada, respondiendo a sus preguntas. Vamos a hablar sobre la tecnología. Tuvimos muchas preguntas sobre la, cuántas computadoras tienen disponible. Ahora va a explicar un poco de esta información. Muchas personas ya saben que, que hay algunos dispositivos que no están disponibles para las para, la, para los estudiantes. Y hay dispositivos que no están aquí ahora mismo. Pero sí les asegura de que tienen to todas las computadoras para los estudiantes de segundo a quinto. Aunque sí tienen, eh, le faltan eh, iPads para los estudiantes de Kindera primero. Pero hay algunos estudiantes de Kindera primero que tienen sus computadoras y si ellos pues eh, mantuvieron esas computadoras, pues no tendrán algún problema con, eh, con las clases. Ahora con PreK, las iPads de PreK. Esto, es, esto se está manejando separadamente a través de otro programa y con otro fondo. Ellos eh, no tienen suficientes iPads para pre-K en el momento. Todos los dispositivos, ya sean iPads o las computadoras portátiles, vienen con un cargador. También eh, eh, los dispositivos se pueden mantener eh, de forma donde los estudiantes puedan verlo en una posición. Algo que les quieren comentar es que si ya tienen un dispositivo, quieren saber si la pregunta es si ustedes pueden usar ese dispositivo en vez de un dispositivo nuevo. La respuesta es sí, pero hay unas guías ellos recomiendan eh, que se use el dispositivo un dispositivo eh, parecido o similar al que ya usaron ya que tienen diferentes aplicaciones para, para estos eh, dispositivos eh, por ejemplo si está usando un dispositivo o una computadora personal tienen unas aplicaciones que deben bajar para, para los estudiantes. Si tiene una tableta diferente a la al iPad. No han estado eh, evaluando todas las plataformas de aprendizaje en estos, en estos otros, eh, en estas otras tabletas que no sean iPad. Así que si tienen una que sea diferente al iPad, hable con la, eh, con, la, con la escuela para asegurarse de que tengan un, una plataforma eh, que sirva con esa, con esa tableta. Ahora con el Internet, cada escuela tiene sus hotspots para conectarse al Internet que se pueden usar, se pueden prestar. Y esto es para las familias que tengan dificultades entrando al Internet. Entonces los maestros se han comunicado con los padres. Una de las preguntas que le han hecho es si tienen Internet o no. Y si no tienen internet, ellos están ayudando a proveer acceso de otras formas. También tienen, eh, existen algunos programas que de descuento para el internet que se están ofreciendo, también eh, programas gratis. Por ejemplo, la compañía Spectrum y ATT están ofreciendo eh, descuento para las familias. Y bueno, la meta es que todos los estudiantes tengan acceso al Internet. Ahora él va a estar hablando sobre las comidas. Ellos están continuando eh, las comidas para los estudiantes los lunes y los jueves de 10 de la mañana hasta el mediodía. Esto incluye el desayuno y el almuerzo. Y estas son las escuelas que proveen estas comidas para los estudiantes. Shea Street, Cleveland Road, JJ Harris, Winterville y Hillsman. También si está interesado en recibir las comidas a domicilio, puede visitar la página web del distrito a esta página que aparece ahí y ahí le explica cuáles son las rutas que están ofreciendo las comidas. También eh, el distrito eh, les envió a los padres una encuesta para tener una idea de cómo pueden mejor eh, ayudar a las familias con las comidas. Así que por favor, eh, tómense el tiempo de completar esta encuesta. Está disponible en inglés y en español. Muchas de las preguntas que recibieron tienen que ver con el horario. Esto va a ser una experiencia nueva para los maestros y para los estudiantes. Tienen un horario que ya muchas familias han visto. Quiero asegurar, asegurarle de que hay muchas oportunidades todo el día para que los estudiantes puedan desconectarse de la pantalla y continuar trabajando, leyendo libros, escribiendo o trabajando con matemáticas que no sean de formas digitales. Y siempre es una preocupación. Eh, tener al estudiante mucho tiempo frente a la pantalla y los maestros han eh, planificado de forma intencional de que el estudiante no, para que el estudiante no esté todo el tiempo en la pantalla. También va a hablar sobre la consistencia eh, por toda la escuela. Los estudiantes trabajarán usualmente con un maestro, pero también tendrán oportunidades de trabajar con otros maestros. Y por esa razón todos los maestros están usando eh, las mismas lecciones a través de todo el nivel de grado. También tenemos muchos materiales de, del, del kinder a quinto y estrategias de instrucción que van a estar consistentes. Así que si tienen a más de un estudiante... Tal vez vea que los materiales sean diferentes, pero las estrategias para, para enseñar van a ser muy similares. Otra pregunta que han recibido tiene que ver con, con la diferenciación. ¿Cómo pueden diferenciar entre un estudiante y otro? Bueno, y ellos saben que muchos estudiantes tienen muchas destrezas y eh, áreas para mejorar. Y algo que va a ver es que tendrán una lección, eh, una mini lección. Esta mini lección usualmente será pregrabada, que el estudiante puede acceder en cualquier momento del día. Pero también habrán tiempos donde los maestros se reunirán con los estudiantes en grupos pequeños o individualmente. Y durante este tiempo no solamente estarán enseñando a sus estudiantes, sino también estarán evaluando cómo están aprendiendo o entendiendo los estudiantes o esas áreas donde pueden mejorar. Y esto será un componente para todo el día. Estarán trabajando en grupos pequeños o individualmente. También han preguntado si los estudiantes pueden trabajar con libros de texto. Y esto ocurrirá la próxima semana cuando, los, cuando ellos envíen eh, los útiles esto, escolares. Van a recibir libros para matemáticas, de composición, para que puedan escribir. También recibirán libros para que puedan eh, aprender fuera de la pantalla, de, como se hacía antes. En ciencias y estudios sociales. Parece que no tienen mucha ciencia de estudios sociales. Es, se le hace muy difícil eh, tener un día regular de escuela. Porque ellos entienden que eh, no es bueno de, en, en el desarrollo del estudiante tener al estudiante todo el tiempo en, la, en las clases, en la computadora. Pero los estudiantes, los maestros han estado... Eh, de forma cuidadosa, eh, incorporando ciencias y estudios sociales a las clases. Obviamente, pues queremos que los estudiantes siempre estén participando en ciencias y, bueno, los eventos actuales son muy re relevantes a los temas de estudios sociales. Y estos, esto va a ser enseñanza que, es, que va a estar ocurriendo todo el día. Ahora con las evaluaciones para los programas de los estudiantes, por ejemplo el EIP y cómo se identifican los estudiantes para esto, las primeras, las primeras semanas de la escuela no van a estar evaluando formalmente a los programas del EIP, pero sí van a saber quiénes son los estudiantes que han recibido EIP y, y se van a asegurar de que continúen recibiendo estos servicios. Y bueno, los maestros van a estar asegurándose de que se, eh, los estudiantes reciban todas las intervenciones que han recibido. Por ejemplo, los viernes en la mañana será una oportunidad para que puedan recibir eh, esta intervención de los maestros. Así que asegúrese de hablar con el maestro o la maestra de su hijo y tener más información sobre esto. Por último, ella quiere hablar sobre cómo ellos pueden entregar el trabajo. El maestro o la maestra de su hijo estará en contacto con usted hablando sobre el Google Classroom, Class Dojo y todas estas plataformas para eh, que los estudiantes puedan completar su, su trabajo. No todo tiene que ser digital. Hay veces que ellos pueden tomar una foto del trabajo y ellos pueden aceptar eso. Pero si ellos envían un libro de trabajo a la escuela, ellos quieren que ustedes se queden con ese libro para que el estudiante haga el trabajo desde casa. Otra pregunta que tuvieron eh, es que si los maestros pueden estar disponibles en la tarde para ayudar, porque es difícil para muchos padres estar durante el día. Ellos han tenido muchas conversaciones sobre esto y el plan es que haya un maestro por nivel de grado eh, disponible hasta las 5 de la tarde. Esa es la meta de ellos. Los maestros pues eh, se les pueden con, eh, contactar. Eh, por email. Ellos no le están requiriendo a los maestros de, de estar disponible en los fines, fines de semana, pero muchos de ellos van a estar eh, con mucho gusto, pueden eh, ayudarle en cualquier momento que ustedes necesiten. Ahora van a estar hablando sobre la educación especial. Va a estar explicando eh, los servicios de educación especial. Por ejemplo, si su estudiante tiene un plan IEP, eso se mantendrá. Ok, okay le tuve que dar pausa porque se, está muy rápida ella. <laughs> ok, ella dice que los servicios del IEP van a mantenerse igual. Eh, si, su, si su hijo recibe eh, servicios del IEP, esto se mantendrá. Entonces dice que el, el administrador o administradora de caso de su estudiante va a estar en contacto con usted eh, para hablar sobre las metas del IP. Eh, así que espero una llamada sobre del, del administrador de caso. Entonces, en cuestión de implementar el IP virtualmente, ellos van a tener unas reuniones. Eh, del plan eh, de aprendizaje virtual eh, que se les va a invitar a ustedes entonces esperamos que hasta el momento los administradores de caso ya hayan le, les hayan contactado a ustedes los padres ya que eh, deben tener todas estas reuniones eh, a no más tardar del 4 de septiembre, porque bueno, ya las clases comienzan pronto y tienen que tener todo listo para el 4 de septiembre, así que si no las han contactado, déjenos saber. Entonces, durante estas reuniones, eh, lo que se espera es que el administrador de caso de su hijo le va a explicar el plan AIP de su estudiante, es un plan específico para su estudiante, si, 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 especialmente si su estudiante está en educación especial. Eh, ellos van a proponer un plan eh, para usted, para su estudiante, eh, y todo luego se va a finalizar. El plan tiene que ver con el plan de aprendizaje virtual. Okay, entonces con los servicios relacionados, estos son los servicios para estudiantes con discapacidades, eh, por ejemplo, servicios eh, estudiantes que reciben servicios del habla, eh, terapia ocupacional, terapia física, terap eh, servicios para los estudiantes sordos o con impedimentos de la visión, ese tipo de servicios va a eso va a continuar virtualmente, entonces va a haber una documentación de todos los servicios que se van a ofrecer para sus estudiantes si es que aplica. Eh, entonces, esto también será parte del plan de aprendizaje virtual de su estudiante, especialmente para los estudiantes con discapacidades. Entonces, eh, parte de estos servicios, por ejemplo, para que tengan una idea de cuáles, cuáles son algunos servicios, eh, pueden ser servicios uno a uno o en grupos pequeños. O también pueden ser servicios donde el proveedor de servicios esté colaborando con el maestro o la maestra de salón hogar de su hijo. Eh, y bueno, ya existe una colaboración entre, entre los maestros. Entonces, para los estudiantes que reciban eh, terapia física, déjame escuchar esto de nuevo. Sí, terapia física eh, ya pues van a estar ofreciendo recursos eh, pregrabados eh, ellos van a grabar algo ya y se los van a compartir con sus estudiantes. Ok, esto es muy importante. Los administradores de caso de su estudiante son muy importantes, es muy importante que los conozcan a ellos porque ellos van a trabajar mucho con su estudiante en este aprendizaje virtual. Entonces, eh, ustedes, los padres, van a tener una reunión eh, semanal con este administrador de caso. Esta reunión se va a programar. Eh, ya cuando ustedes tengan la, la reunión con él o con ella, eh, la reunión que va a hablar sobre el plan de aprendizaje virtual, ahí ustedes programan esa reunión semanal porque el administrador, administrador de caso de su hijo va a estar contactándole a usted semanalmente y eh, compartiendo progreso o cualquier inquietud que ustedes tengan. Eh, ese será el tiempo adecuado para eso. Entonces, eh, en el caso donde ustedes tengan una cita y no puedan eh, participar en la reunión semanal con su administrador de caso, eh, no, que, no, haya, que no, no, no se preocupen, que no cumba el pánico, eh, ustedes pueden comunicarse con el administrador de caso de su hijo y dejarle saber que tienen ya una cita y no pueden estar en esa reunión y ellos con mucho gusto pueden eh, programar otra cita. También los maestros de educación especial van a estar ofreciendo eh, ayuda eh, académica a través de, de las horas de oficina. O sea que si, si usted, eh, si, eh, si su estudiante con educación especial está teniendo dificultades eh, con el aprendizaje, este va a ser un buen momento, una buena oportunidad para que ustedes se comuniquen con estos maestros de educación especial eh, por medio de las horas de oficina y puedan acercarse a ellos y hacerle preguntas. Entonces, eh, todos los administradores de caso para los estudiantes con un plan IEP van a estar evaluando todas las metas y objetivos de su estudiante. Sin embargo, hay ciertos objetivos que no se pueden cumplir eh, a través del aprendizaje virtual. Y estos objetivos se van a, se van a comunicar con usted eh, mediante la reunión sobre el plan de aprendizaje virtual. Ok, eh, estos son los componentes eh, clave del aprendizaje espiritual de su estudiante. Eh, número uno, todos los estudiantes deben seguir eh, el horario diario que la escuela eh, le ofrezca. Eh, también dice que no, no todos los estudiantes son iguales, entonces, por esa razón, no todos los planes van a ser iguales. Eh, el plan de educación virtual de su hijo eh, va a ser específicamente para su hijo. Y finalmente el distrito se asegurará de que todos los estudiantes tengan acceso a una, a una educación gratis y adecuada eh, durante el tiempo de instrucción virtual. Entonces, para asegurarnos de que estemos proveyéndole a su estudiante una educación adecuada y gratuita, cada administrador de caso va a, estar, va a asegurarse de que el, el plan de aprendizaje virtual se implemente y este plan de aprendizaje virtual se va a añadir al IP de su hijo. Esto obviamente va a tomar, eh, va a dar lugar durante la instrucción virtual. Entonces parte de este plan es, es que si digamos que comencemos todo virtualmente y luego podamos regresar a las clases presenciales, pero por alguna razón tengamos que regresar a las clases virtuales, entonces no va a haber mucho cambio. El plan ya está, eh, ya está disponible, ya está listo y no importa si son clases presenciales o clases virtuales, eh, la instrucción va a ser bastante similar y parecida. Entonces, eh, es posible que su estudiante esté participando en, en clases de grupos, eh, grupos pequeños, eh, especialmente para estudiantes que tengan los mismos objetivos en su plan de AIP, eh, o también para, para asegurarnos de que estemos eh, fomentando el, el, el sentido de, de la comunidad, eh, que el estudiante pueda conversar y, y, e interactuar con sus compañeros de clase. Entonces ese es el propósito, no, de que no solamente ofrecer instrucción en grupo para estudiantes con el mismo, las mismas metas o los mismos objetivos, sino que también puedan eh, compartir entre ellos. Entonces, eh, para concluir esta parte de la presentación, ellos quieren decirle a ustedes, los padres, que obviamente ustedes son eh, parte muy importante de la vida de sus hijos. Eh, entonces, eh, por favor, eh, si tienen alguna preocupación sobre la educación de su hijo, no duden en comunicarse con el, el administrador de caso de su hijo. Eh, y estamos aquí para ayudarles a todos ustedes. No se olviden también que el plan IEP es un documento eh, bastante fluido. O sea que puede cambiar en cualquier momento, se puede revisar en cualquier momento. No es nada que esté concreto. Entonces, eh, nuevamente el plan IP puede cambiar. Si es que usted nota que algo no está funcionando bien, que algo no está no está bien en ese plan. Eh, usted tiene la oportunidad de hablar con los maestros y decirle vamos a cambiar todo esto y usted puede eh, todo esto se puede, se puede cambiar en cualquier momento entonces finalmente eh, extrañamos a los estudiantes queremos que regresen lo más pronto posible y bueno, estamos trabajando para que todos puedan regresar pronto. Entonces ahí tienen la información de contacto de ella, el email y el teléfono para contactarla si es que usted necesita eh, hablar con ella. Entonces, este año obviamente va a ser muy diferente. Las clases especiales, que son las clases de música, arte y educación física, van a ser muy diferentes. Entonces, estas clases van a. Eh, todas las clases de música, educación física y arte, todas van a ser virtuales. Y a pesar de que son clases virtuales, van a, van a seguir el, el estándar del Estado. Entonces dice que cada clase, de, cada clase especial va, va a estar diseñada dependiendo de la plataforma. Por ejemplo, si la comunicación es a través del Google Classrooms, eh, la clase va a ser a través del Google Classroom o si va a ser por, por eh, Class Dojo, también será por ahí. Entonces esto ayuda con la flexibilidad de cómo las familias pueden completar estas clases especiales. Entonces esto también ayuda a que los grupos pequeños puedan tomar estas clases especiales. Entonces ahí tienen el horario para cada clase eh, del grado Kinder a quinto. Eh, tienen arte los lunes, tienen la clase STEM, que es una clase de, de lo que llaman, bueno, ciencias, tecnología. Eh, Ciencia, tecnología, educación y matemáticas, creo que es, creo que es la, eh, lo que significa STEM. Tiene que ver con tecnología. Básicamente, esta se va a dar los, los martes, educación física se da los miércoles y música será los jueves. Entonces, los maestros van a estar en rotación eh, participando con los diferentes maestros de salón hogar cada, cada mañana. Y también van a estar disponibles para las familias durante las horas de oficina y otros eventos especiales. Y les vamos a dar saber cuando todo este horario esté ya disponible. Entonces, en los últimos dos años han estado... Eh, trabajando en una clase especial que llaman Spark o Shispa. Entonces, esta clase Spark no va a ser una clase que se va a programar regularmente en el horario de las clases virtuales de su hijo. Eh, cada grado tiene un maestro de Spectrum, del programa Spectrum, que va a estar ofreciendo estas esta, esta clases. Las clases van a estar eh, eh, tocando temas de investigación, pensamiento crítico, pensamiento lógico y pensamiento creativo. Entonces estas clases se van a ofrecer para todos los estudiantes, eh, incluso cuando regresemos a la, a la escuela y tengamos las clases presenciales, son clases, esta clase se va a ofrecer para todos los estudiantes. Entonces, los estudiantes van a estar colaborando, los estudiantes del programa, los maestros del programa Spectrum, eh, que este es el programa para los estudiantes superdotados. Eh, los estudiantes, los maestros Spectrum van a colaborar como hacían antes eh, con los maestros eh, por nivel de grado. No va a haber mucho cambio eh, en, en cómo este programa se va a implementar. Eh, se van a reunir con los estudiantes semanalmente y no va a haber evaluaciones, no van a haber pruebas durante el aprendizaje virtual. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta sobre las evaluaciones para el programa de estudiantes superdotados o cualquier pregunta sobre este programa, le puede enviar un email a ella eh, y ella con mucho gusto le puede responder a sus preguntas. Ahora van a estar hablándoles sobre la biblioteca y cómo va a estar sirviendo la biblioteca a las familias. Primero quiero asegurarles de que la biblioteca continúa. Proveídos a través de la biblioteca, todo continúa aunque estemos en el aprendizaje virtual. entonces, si fueron estudiantes nuestros, en la primavera pasada ya sabrán que eh, la biblioteca estuvo grabando eh, cuentos eh, para los niños y, y es algo que muchas, eh, muchas familias disfrutaron. Eh, muchos de ellos, eh, muchos de los padres usaron esta, estos cuentos grabados eh, como eh, cuentos en la noche para que para antes de que el niño eh, se acueste a dormir. y ellos van a continuar con estas clases, con estos, estos cuentos. Entonces, también, además de estos cuentos grabados, eh, ya va a tener programación en vivo, eh, que todavía no tiene un horario fijo. Eh, ya va a estar colaborando con los maestros por nivel de grado para establecer un horario para esta, este, este programa eh, de la biblioteca en vivo. Entonces, en cuestión de los libros que pueden eh, pedir prestado de la biblioteca, estamos esperando la guía de, del distrito, que el distrito nos pueda decir cómo es que podemos eh, prestar libros a la familia, aún están por decirnos este, este plan, pero ellos están haciendo un, o, o piensan o, o consideran eh, usar un programa usado eh, por la Biblioteca Pública de Athens, que piensan que tienen un programa de prestar libros muy interesante. Entonces, una vez tengamos una guía del distrito de cómo, eh, cómo ellos prefieren que estemos prestando libros a la familia, eh, ella espera que sea algo parecido a lo que está usando eh, la Biblioteca Pública de Atenas. Y bueno, una vez tenga más información o confirmación, ella les va a dejar saber. Ahora les van a hablar sobre este evento, eh, el drive-thru, donde pueden pasar en sus carros. Eh, y están muy contentos sobre este evento. Y esta va a ser la única oportunidad eh, por el momento de verlos a todos en persona, eh, aunque sea que nos estén saludando desde sus carros y también darle la oportunidad a ustedes de poder vernos a nosotros. Entonces, para este evento, ellos, ellos les piden a los padres de que se mantengan en los carros, eh, estén pasando, estén eh, por, con el carro, saludando a los maestros de Salón Hogar, recibiendo también sus útiles escolares. Entonces, como parte de los eh, útiles que van a recibir, pueden recibir la computadora, los horarios, cualquier eh, actividad para matemáticas. Entonces, va, va a ser muy divertido y lo más importante, bueno, es que van también a recibir un, un helado para todos. Entonces, estos son los horarios para, eh, para este evento donde pueden recibir sus útiles. Esto será el jueves 3 de septiembre de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Si usted no puede asistir a esta fecha, puede ir el próximo día, viernes 4 de septiembre, eh, de 9 de la mañana a 11 de la mañana y de 12 del mediodía, del mediodía a 2 de la tarde. Si por alguna razón no puede participar en, en ninguno de estos dos días, por favor, déjenos saber. Y podemos programar otra fecha para que ustedes puedan pasar. Entonces, no se olviden, ella es la especialista de compromiso familiar. Ella está aquí para apoyar a todas las familias. Ustedes pueden eh, comunicarse con ella a través del email. O si recibieron eh, el boletín que viene de parte de ella, Erika Hardaway, pueden responderle a ese boletín y ya recibe el, el correo. Ella también habla español, así que es muy bueno saberlo, eh, que ella les puede ayudar a ustedes eh, si ustedes prefieren que alguien hable español. Ella habla español. Ellas, no se olviden, el 3 de septiembre de 4 a 6 y el viernes 4 de septiembre de 9 a 11 de la mañana y de 12 del mediodía hasta 2 de la tarde, ellos esperan verlos a todos. Y esto es para re re recibir todos los útiles escolares. Entonces, para los padres que no pudieron participar en el, en el evento del Open House, puertas abiertas de Chase, este es el, el enlace que ustedes pueden eh, acceder para, para ver el, el programa del Open House que ya se dio a cabo ayer. O pueden también escanear este, este, esta barra, este, este código aquí. Eh, si tienen el sistema para escanearlo, eh, esto también le va a llevar... A la página web, o simplemente pueden seguir esta página que ven aquí en la pantalla. Entonces, esta es una buena oportunidad para que aprendan sobre las diferentes plataformas y herramientas que van a usar para el aprendizaje. Muy importante, eh, eh, ellos están diciendo que es muy importante que ya vayan bajando la aplicación Class Dojo porque esta va a ser una, una, una herramienta que van a estar usando mucho para comunicarse con las familias. Así que bajen esa aplicación si pueden. Estas son todas las plataformas que vamos a estar usando para el aprendizaje: el programa Clever, Class Dojo, Google Classroom y Zoom. Estas son las reglas eh, para los estudiantes, las expectativas de los estudiantes. Eh, esto pues es algo que ellos van a estar enseñándoles mucho, los maestros van a estar enfocándose mucho en estas reglas. Eh, las reglas que ven aquí en mano izquierda son las reglas de siempre que siempre han tenido. Ahora estas de la mano de, a mano derecha son para cuando tengan las reuniones en vivo, las clases en vivo. Y estas son pues eh, expectativas que los, los maestros van a estar eh, explicándoles todo el tiempo a los estudiantes. Entonces, cuando si están interesados en ver el Open House virtual, esa fue la página web que, que enseñaron hace poco, o pueden ir a la página web de, de, de la escuela Chase, esto, eh, usted va a ver esto, esta página que ve aquí, y cada, cada círculo es un enlace diferente eh, que corresponde al nivel de grado. Por ejemplo, si, si su estudiante va para pre-K, pues, puede darle clic aquí, donde dice pre-K, primer grado, segundo grado, dependiendo del grado. Eh, estos son diferentes enlaces que ustedes van a ver, y ahí le voy a explicar el modelo de aprendizaje. Entonces la directora, eh, ella espera que hayan recibido mucha información basado en todo, todas las preguntas que les han, les han enviado eh, y luego pues ahora van a estar dando eh, o respondiendo a algunas de las preguntas adicionales que todavía no han, no han respondido. Entonces, una de las preguntas, ¿cómo es que los maestros van a estar enseñando en, eh, virtualmente cuando también tienen niños en sus propias casas y cómo van a estar supervisando a sus propios hijos? Entonces, para estos maestros que ya tienen sus propios hijos, eh, que no solamente están enseñándoles a sus hijos, sino también tienen sus hijos en, en casa, ellos pueden trabajar desde casa. Eh, ellos, ellos han podido establecer un horario flexible donde pueden trabajar desde casa eh, y también enseñarle a sus hijos. Eh, también han sido parte de diferentes capacitaciones profesionales que están ofreciendo eh, para ayudarles a ellos a establecer un buen plan eh, de no solamente poder eh, cuidar a sus propios hijos, sino también enseñarles a, a, a nuestros hijos. Por ejemplo, ella, la directora, tiene, die tiene dos nietos que son gemelos. Tal vez los hayas visto eh, en la pantalla detrás de ella y bueno, ella eh, los ha mantenido a ellos ocupados con diferentes actividades en lo que ella trabaja. Pero esperamos que regresar a las clases pronto. Eh, que las estadísticas relacionadas al COVID mejoren y así podamos tener a todos los estudiantes de regreso a la escuela. Otra pregunta eh, tiene que ver con el patio de recreo de Chase. La pregunta fue si los padres pueden llevar a los niños a que jueguen en el parque eh, de recreo, eh, también teniendo pues diferentes estaciones para desinfectar. Eh, ella, la directora, dice que por el momento esta no es una opción que ellos pueden considerar ya que eh, todavía no estamos preocupados por los casos de COVID, a pesar de que estamos viendo eh, que los casos están bajando, aún así no podemos considerar eh, el uso del, de, del parque, del patio de recreo eh, por el momento. Sí, vamos a darle tiempo al parque. Entonces, la otra pregunta tiene que ver con los útiles. Eh, si es que van a tener que usar los, los útiles que se han usado anteriormente. Eh, dice que por el momento no. Eh, nosotros, pues, tenemos este, estos eventos donde vamos a estar repartiendo diferentes útiles para ustedes. Eh, pero si usted ya compró diferentes útiles, eh, puede quedarse con ellos eh, hasta el momento, ¿no? Que okay. entonces van a estar hablando ahora sobre las la otras pruebas, evaluaciones como por ejemplo GKids, iReady, son pruebas que se dan eh, usualmente para los estudiantes eh, durante el año escolar. Entonces, para, por ejemplo, eh, la prueba G-Kids es una prueba que se da para los estudiantes de kindergarten. Eh, los maestros van a estar dando esa prueba. Eh, el objetivo básicamente es eh, darle eh, o tener más información sobre eh, cómo están sus hijos en, en, en lo académico eh, y van a comenzar todo esto. Eh, él piensa que la próxima semana. Entonces, ellos quieren tener todo esto ya completo eh, eh, durante las seis, las primeras seis semanas de, la, de, de, las, de las clases. Entonces, otra plataforma que el distrito ha estado implementando. Se llama iReady. Esta es una plataforma donde van a estar evaluando, él piensa que la semana del, del 21 de septiembre van a estar evaluando a los niños a través de esta plataforma. Estas pruebas iReady son pruebas que van a estar sustituyendo la prueba MAP. Eh, tal vez se acuerden haber escuchado esa prueba, eh, la prueba MAP que se daba anteriormente eh, en las escuelas. Ahora van a ser sustituidas por esta prueba iReady. Y vamos a darle más información eh, tan pronto ten, tengamos la, la, la información. Todo va a ser en línea. Entonces van a estar evaluando cómo es que pueden dar esta prueba virtualmente. Muy importante que los estudiantes eh, den su mejor esfuerzo durante esta prueba. Entonces, esta es muy importante que den lo mejor que puedan, den su mejor esfuerzo, ya que esta información. Eh, que, que vamos a obtener de esta prueba, eh, nos va a dar información sobre eh, sus su fortalezas, la fortaleza de los niños y todas esas áreas donde pueden mejorar. Muy importante, no los ayuden en esta prueba, es una prueba que deben hacer solo. Eh, porque así tienen una, un resultado eh, bastante claro. Esta pregunta es muy importante: eh, ¿cómo es que pueden eh, obtener el código de activación? para entrar al, al Parent Portal o a, o a Campus. Este es el sistema donde pueden entrar a ver las calificaciones de los niños, eh, toda la información que esté actualizada. ¿Cómo pueden eh, obtener el código de activación? Entonces, eh, ella dice que en uno de los boletines que ella envió tiene toda la información, las instrucciones de cómo pueden entrar al, al, al portal para padres. Eh, la escuela como tal no se encarga de estar eh, trabajando con el, el, el portal, eh, pero sí tenemos personas en el distrito que trabajan para esto. Si usted le envía a ella... Eh, a la señora Hardaway, la, 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 señora, la muchacha que habla español, eh, si tiene alguna dificultad con el eh, entrar al campus o al portal para padres, envíele un mensaje a ella y ella le puede dirigir a la persona adecuada. Pero ella envió toda esta información, eh, por uno de los boletines, entonces en este por este medio usted también puede cambiar de información, puede cambiar eh, el número de teléfono, correo electrónico, puede añadir personas al sistema. Así que si hay alguna pregunta o si tienen de, eh, pro, eh, eh, dificultades entrando, comuníquense con ella, ella les puede ayudar a, a dirigirles a la persona adecuada. Ahora están hablando, bueno, esta es la conclusión que va a dar, eh, eh, ya le está ofreciendo a los panelistas a dar una, eh, una conclusión a esta, a esta reunión y vamos a ver qué nos dicen. Entonces ellas son las enfermeras de la escuela. Ellas van a estar hablando sobre los números de casos y, y el rango que ellos esperan ver eh, eh, de casos positivos. Entonces, el número de casos positivos por 100.000. Ese es el rango, número de casos positivos por mil casos o mil personas. Entonces, el estado de Georgia, como por, por lo general ha, ha, han visto unos números que eh, demuestran eh, mejoras, ahora en el distrito escolar todo se ha mantenido bastante estable. Entonces, el, el porcentaje de casos positivos que ellos quieren ver, el porcentaje... Eh, la meta ¿no? que quieren ver es un 5% o menos. Ahora mismo estamos en un 9% de casos positivos. Y este es el el, report, eh, el informe más reciente. El número de casos, el número de casos por 100.000 es de 300. Eh, vas a escuchar de nuevo alrededor de 323 casos por 100.000 personas. Esa es la información que ha recibido la última información. El número ha bajado un poco. Entonces ellos esperan eh, un periodo de tiempo de... de de tres semanas eh, donde vean que los números estén bajando eh, antes de que puedan volver a considerar eh, abrir la, la, las escuelas. Y ahí estamos en el momento. Pero ella le puede preguntar a la directora de enfermería, la señora Amy Rourke, sobre la posibilidad de eh, usar eh, los parques de recreo eh, de Chase. Tal vez es algo que podamos hacer para los estudiantes. Entonces él quiere concluir diciendo que eh, él ha estado hablando con muchos maestros esta mañana y todo el mundo está tan contento eh, de, de comenzar este año. Eh, ha visto mucho entusiasmo con los maestros. Y mucha, eh, en much, eh, hubo mucha conversación. Eh, eh, sobre cuán entusiasmados están todos los maestros de, de comenzar este año. Así que sepan que estamos muy contentos eh, y entusiasmados de volver a trabajar con sus hijos. Eh, todos pues nos volvimos maestros para trabajar con sus hijos. Y es difícil no tener a los niños aquí. Todos esperamos, bueno, eh, poder comenzar. Así que vamos a comunicarnos para tener un, eh, hacer lo mejor de la situación. Y sí, esperamos volver a regresar con los niños. En este momento vamos a concluir. Nuevamente estamos esperando volver a verlos a todos. En la próxima semana y también a través del, del evento del drive-thru, vamos a estar aquí eh, en el evento del drive-thru, eh, viéndolos, saludándolos. Y si nos necesita, estamos aquí para eso. Ella ha disfrutado mucho su trabajo con, con el equipo, con el equipo administrativo. Ella ama trabajar con el señor Snow, el, el subdirector. Hace un buen trabajo. Shades es el lugar. Les agradezco por estar aquí hoy. Esperamos haberle respondido a sus preguntas. También quiero agradecerle al panel, al señor Snow, a todo el panel. Gracias, gracias a todos nuevamente. Y ahora estamos concluyendo el ayuntamiento de Chase Street. Que tengan una buena tarde. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Este, se, me, se me ha hecho mucho más fácil poder, poder, poder eh, darle pausa eh, porque iba muy rápido. Pero eh, ya saben si tienen alguna pregunta. Eh, no duden en comunicarse conmigo, pueden hacer sus preguntas por los comentarios o también pueden eh, hacerle la pregunta directamente a la escuela. La señora Hardaway habla español, así que tienen a alguien que, que habla español también ahí. Eso ha sido todo por, todo por hoy. No se olviden tampoco del, del, del Open House la próxima semana, el jueves y el viernes de la próxima semana. No se olviden, pasen por sus útiles. Eh, y eh, bueno, eso sería todo por hoy. Que estén bien, que pasen buena tarde. Hasta luego.